Sea Cristo glorificado. Amén, Dios. Amén. Dios bendiga de una manera especial. ¿Quieres que el internet pues también? El internet sí, amén, está lento o estaba lento, amén, por fe. Es el nombre de Cristo glorificado. Ahora vamos, estamos aquí arreciando ya. No se entuvo los humanos ni los mortales. Es el nombre de Cristo glorificado, amén. Así vamos a hacer una oración para que sea Dios glorificando. Se levante a Dios. Padre amado, Dios del cielo, Dios sublime. Mira que en esta hora, Padre amado, Dios del cielo, te pido que establezca tu orden, tu dominio. Reprende toda malicia, todo lo que se quieran oponer. En el nombre de Jesús, en contra del mensaje. Padre, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es el nombre de Cristo glorificado. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Dios le bendiga a todos los que nos siguen. Está bueno el internet ahora, que vamos a recibir fuertemente. Ahora sí, ahora sí. Sea Cristo glorificado. No hay retroceso, mi hermano. Amén, amén. No hay retroceso. Sea Cristo. Y el tema es, mi hermano, rompiendo con las tradiciones. Así. Nos vamos a transformar en otra dimensión. Ese es el tema. Gloria a Jesús, rompiendo la tradición. Con las tradiciones. ¿Por qué? Porque hay personas, mi hermano, que de tiempo en tiempo están guardando, mi hermano, las tradiciones. De tiempo en tiempo, evangelista soporte, sí. Como usted me decía en el otro libro, que si se puede guardar lo que es la Navidad. La Navidad. Porque hay personas, mi hermano, que están guardando las tradiciones. Porque ellos piensan, mi hermano, que es la Navidad. La están haciendo en memoria del niño, Jesús. Niño Jesús. La están haciendo en memoria, amado, de Jesús, el que murió en la cruz del Calvario. Y de tiempo en tiempo, la gente que cada vez que llega la Navidad, los católicos que están 115 veces descarriados, escucha. Gracias. Los católicos, mi hermano, de tiempo en tiempo, ellos le hacen creer que cada vez que viene la Navidad se la están celebrando lo que es el niño Jesús. Pero hoy, por las escrituras y por la santa palabra, yo te voy a hacer entender que la celebración de la Navidad no es conmemorada al niño Jesús, sino a un Dios llamado Tamú. Escucha. Claro, le hizo la multitud. Ay, Dios mío, pero ¿qué es esto, Arrecia? Porque Jesús no nació un 25 de diciembre. Los católicos le han hecho creer a la gente que Jesús nació un 25 de diciembre. Pero por las santas escrituras, yo te voy a mostrar que Jesús no nació un 25 de diciembre. Dios mío, transfórmate enviado. Dios mío, ¿qué es esto? En Lucas capítulo 2, cuando Jesús nació, la Biblia establece que los pastores estaban en la vigilia con las ovejas. Te voy a hacer ver para que tú veas que Jesús no nació en invierno, que tú estás descarriado. Dios mío, ¿qué es? Los pastores estaban afuera en la vigilia. La vigilia. Las ovejas. Y las ovejas estaban afuera. Sí, Y según el libro de usos y costumbres, escucha que tú no lees. Tú lo que andas leyendo el libro Nacho, que no es pecado leer el libro Nacho. Y ciencias naturales, ciencias sociales, educación artística, y no está leyendo la escritura. Escucha. Y según el libro de usos y costumbres, cuando llegaba el invierno, las ovejas no podían estar afuera. Los pastores no podían estar afuera porque el frío era fuerte. Y durante el invierno, las ovejas se mantenían dentro de la macada. Gloria a Dios. Pero ¿por qué las ovejas, cuando Jesús nace, mi hermano, están afuera? ¿Por qué los pastores están afuera? Si el libro de usos y costumbres hebreo, escucha, dice que cuando llegaba el invierno, las ovejas tenían que estar dentro de la macada hasta que el invierno pasar. ¿Y por qué las ovejas estaban afuera? Porque Jesús no nació en diciembre, ni nació en invierno. Escucha, ciencia y misterio. Dios mío, ¿qué es esto? Lo que pasa es que usted, escucha. Dios mío. Por eso Mateo 24, 15 en adelante, escucha lo que dice la escritura. Léselo. Mateo 24, versículo, amén. 24, 15. Amén, dice así. Por tanto, cuando ve el lugar santo, las abominaciones desoladoras de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de la que esté encintas, de la que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en el día de reposo. Míralo ahí. ¿Por qué dice que vuestra huida no sea en invierno? Porque en invierno en Israel hace mucho frío. Y las ovejas en Israel en invierno no podían estar afuera. Entonces, ¿por qué cuando Jesús nace, las ovejas están afuera? Porque no era invierno. Y los pastores estaban afuera, porque no era invierno. Y los católicos te hacen creer que Jesús nació en invierno.
y de que Jesús nació en diciembre. Y Jesús no nació en diciembre. El que nació en diciembre fue Tamú. Y a ese el que está, tú estás adorando en la Navidad. Claro, es eso, a ese que confusa. Tú te le estás postrando en la Navidad. Mucha gente confusa ahí. Y la Navidad viene de los tiempos antiguos. Gracias. En los países nórdicos le llamaban la fiesta Yule, que era en diciembre, en el invierno. Y los que celebraban esta fiesta llevaban un gran pino, que es el árbol de Navidad, que tú estás metiendo en tu casa. Ay, ay, ay. Escucha. Y delante y dentro de su casa, según en los países nórdicos, en los tiempos antiguos, celebraban esta fiesta con bebidas alcohólicas y bebidas, y llevaban un gran pino en el interior de su casa. Y Roma celebraba esta fiesta pagana que tú le llamas Navidad, dedicado al dios Saturno, y se llamaba la Saturnalia. Y ahí habían orgías, hombres con dos mujeres, mujeres con cuatro hombres. Y ahí había bebidas alcohólicas y había comida como en la Navidad. En la Navidad lo que más hay es fornicación. Paustaika. Arrecho ahí, enviado. En la Navidad tuve los hoteles llenos, gente fornicando, gente bebiendo whisky, chiva, negro, palo viejo, clerén, a un niño de 3 años, de 5, de 7, tú lo ves con su vino tinto y vino la fuerza. Desacatado. Nastaika. Escucha. Y lo ves con su ponche. Y papá. Sí. Y en la Navidad, si la Navidad le dio, ¿por qué en la Navidad hay el mes que más muerto hay? Si es de Dios. Si es de Dios. Ay, papá Dios. Y los romanos con más influencia. Recién ahí enviado. Le dedicaban el invierno a un dios llamado Mitra, que nació un 25 de diciembre, que a ese dios es que tú estás adorando en la Navidad. Escucha, origen, para que no te pierdas con la Biblia en la mano. Si la Navidad es de Dios, ¿por qué la Navidad es que más muerto? Gente muere alcoholizado. Gente muere avaliado. Recia, recia. Si es de Dios. Los ladrones salen rabiosos a robar, a atracar, dispuestos a que lo maten o a ellos matar. Si la Navidad es de Dios. Así es. Recia ahí, enviado. Si la Navidad fuera de Dios, la gente se arrepentiría. La gente se convertiría. Lifamso, Libanue. La gente buscara a Dios. Así es. La gente estuviera de rodillas dentro de la iglesia si la Navidad fuera de Dios. ¡No! La gente lo que está pensando es su pinta del 24, su pinta del 25, su pinta del 31, su pinta del día primero. Léele Santiago 4:13. Escucha. Rompiendo con las tradiciones. Santiago 4:13. Alabanza a Dios. Aleluya. Escucha ciencia y misterio para que no te pierdas con la Biblia en la mano. Santiago 4:13. Dice así la Santa Escritura. Alabanza a Dios. Vamos ahora lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Déjalo ahí. ¿Qué es nuestra vida, neblina? Hay gente, mi hermano, escucha, tú que estás esperando tu diciembre. Hay gente que ha tenido su pinta del 24 comprar, su pinta del 25 comprar, su pinta del 31 comprar, su pinta del día primero. ¿Y qué dice ahí? Vamos ahora a lo que dicen hoy y mañana, traficaremos y ganaremos, cuando no sabe lo que será mañana. No sabe. Porque hay gente que tiene sus planes para el 25, 31. Día primero, ellos compran su tenis, compran su licra, ellos compran su taco, compran su pelo, pero ellos no saben que antes del 24 y del 25, el diablo se lo va a llevar. Wow. ¿Cuánta gente yo no he oído que han tenido su pinta a comprar? ¿Cuánta gente yo no he oído que ha tenido su ropa a comprar, su cabello comprado? Y ha muerto destrucutado. Ha muerto quemado. Ha muerto con infarto. Ha muerto con derrame cerebral. Ha muerto avaliado. Ha muerto accidentado. Porque tú no sabes lo que será mañana.
Eso es así. Entonces, en diciembre que la gente más en planes. Sí, y la gente no piensa en Dios. Aclárale eso, la multitud así, ¿eh? El mes de diciembre está maldito. Que profetas, evangelistas, misioneros, diáconos, desde hoy están pensando que llegue diciembre para decadiarse. Dios mío. Pauta y camanoa. Lipausa y amanonza. Siento un poder terrible. Seyukai. Wow. ¿Tú no ves que en diciembre que más los cristianos se descarrean? Así es. Los cristianos de agua de azúcar. Son espíritus inmundos que se mueven. Son tiempos. Tú lo ves que de enero a noviembre estaban prendidos dentro de la iglesia, cantando coro, cantando alabanza, danzando en un pie. Y en diciembre lo ve con su tabaco en la boca, lo ve con su juca. Un diciembre. Lo ve con su tenis, su poroché y su cadena. Que un diciembre. No ve que en diciembre no se mueve Dios, en diciembre se mueve el diablo. Espíritu de cargamiento. Falta los cuerpos, diablo. ¡Wow! Y en diciembre que es más difícil que la gente se convierta. Porque es una adoración a un Dios pagano. Así es. La gente, tú le hablas de Dios en diciembre, difícil. Difícil. La gente roba, la gente atraca. Hay gente que se han matado, gente se han ahorcado, gente se han tirado del puente porque no han tenido la cena de Navidad. Se han matado, búscalo. Sí. Dios mío, ¿qué es esto, Dios? Porque no tienen de que su pavo. Diga, porque no tienen su pollo. Porque no tienen su telera. Y el diablo le tira, no la va a hacer la cena. Mira, la vecina está preparando su cena, su espagueti y su moro de guandule. Lo está preparando. Y el diablo la ministra, no hay cuarto, mata. Y se han matado. Así es. Gente que porque no tienen su pinta del 24, del 25, del 31, se han matado. Y otros han salido desesperados a buscar su cuarto, a atracar y a robar para comprar su pinta. Y el diablo se lo ha llevado. En diciembre se mueve el diablo. Se mueven los demonios. Es así. Recién hay enviado. Exacto. En diciembre, Jesucristo no nació en diciembre, cuando Jesús nació, no era invierno. Sí, es. Las ovejas estaban afuera, según Lucas 2, y los pastores. Y según en Israel, en invierno, las ovejas se mantenían adentro durante el invierno, no nació en diciembre. Antes de entender que no nació en el que nació en diciembre fue Tamú. Gracias, ahí aclárale eso. Y te voy a revelar la historia para que no te pierdas con la Biblia en la mano. Que yo no sé para qué tú lees. Dios. Tú tienes la Biblia de balde. Tú la tienes, hay gente que tiene su Biblia. Y la Biblia la cogió polvo porque no la abren. Nada más la abren en la iglesia, que tú estás descarriado 400 veces. Dios, tú estás descarriado 500 veces, 700 veces. Tú no ves que ellos hablan de nosotros. Y para contrarrestar, no hablan por la Biblia, ellos hablan por lógica. Hablan por la Biblia. Escucha, mortal humano. Dios mío, pero ¿qué es eso? Para contrarrestarnos, ellos hablan con su lógica. Aquí nosotros no hablamos con lógica, nosotros te hablamos por la escritura y por historia, para que no te pierdas. Historia de acuerdo a la Biblia, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Y dónde viene Tamú? Tamú viene de Génesis, capítulo 9, verso 18. Recién enviado. La Biblia habla de Sem, Cam y Café, que eran los hijos de Noé. Y la Biblia establece que Noé plantó una viña y se embriagó y estaba desnudo. Y dice que Noé estaba desnudo. Dice que cambió la desnudez de su padre. Y cuando Noé se dio cuenta que cambió su desnudez, dice que lo maldijo. Y maldijo su descendencia. Sí, yeah. Entonces en el capítulo 10, verso 8 de Génesis, ya te hablamos de Génesis 9, 18. En el capítulo 10, verso 8 de Génesis, habla de Cush. Y Cush engendró a Nimrod. Y Nimrod viene de la descendencia de Cam, que era el maldito. Y según las historias, Nimrod, escucha, misterio y ciencia. Que hoy no te vamos a hablar cuento de Caperucita Roja. Recia, ahí enviado. Ni te vamos a hacer chiste, que aquí no estamos en chiste. Recia, recia. Ni en mueca, ni en burla. Recia, ahí enviado. Y según la historia, Nimrod se casó con Semiramis. Escucha. Y cuando Nimrod muere, como Nimrod era un grande, porque dice la Biblia en Génesis 18 en adelante que Nimrod era grande y era poderoso y su primer reinado fue en Babel. Y dice la escritura, perdón, la escritura, no, la historia, dice que cuando Nimrod muere, para que no se pierda lo que es la adoración,
adoración a Nirro, Semiramí se acuesta con uno de sus sacerdotes y queda embarazada. Entonces ella dice que Nirro se fue al cielo, y cuando se fue al cielo se convirtió en el dios Sol, y el dios Sol le dio en el vientre, y de ahí ella salió embarazada. Y cuando nació el niño, nació Tamu, que es el dios del sol. Y por eso que usted ve que en el árbol de Navidad le ponen bombillito, adoración al dios Sol. Escucha, para que no te pierdas con la Biblia en la mano. Eso es ciencia, enviado. Esos bombillitos que tú pones dentro de tu casa y los ponen en los negocios y los ponen en su patio y los ponen en las calles, y el árbol de Navidad lleno de bombillitos es la adoración al dios Sol. Y tú como cristiano lo tienes, que tú estás descarriado. Escucha, misterio y locura y ciencia. Tú estás descarriado. Profundidad, enviado, eso está claro ahí. Está claro, claro. Y Tamu, cuando nace Tamu, nace un 25 de diciembre. Y de ahí es que dicen que Jesús nace un 25 de diciembre. Así es. Y esta adoración del 25 de diciembre a Tamu empezó en Egipto. Lo que pasa es que fueron cambiándole los nombres hasta llegar a María y hasta llegar a Jesús. En Babilonia era Semiramí y Tamu. En Fenicia era Baal y Astaró, porque en Babilonia, cuando venía otro imperio y gobernaba en Babilonia, se apoderaban de los dioses y le cambiaban los nombres. En Fenicia era Baal y Astaró. Por eso, si usted lee la Biblia en Jueces, capítulo 2, verso 13, dice que el pueblo de Israel dejaron a Jehová y comenzaron a adorar a Baal y Astaró, que era Semiramí y Tamú. Y ahí comenzó a cambiar los nombres hasta que llegó a Roma, sí, que era Venus y Cupido. Entonces el emperador Constantino, que fue el que fundó la iglesia católica en los años 313 después de Cristo, cuando estableció la iglesia católica, dice que a Venus y a Cupido le cambió los nombres. No, sí, a Cupido. ¿Por qué? Por María y por el niño Jesús. Porque esa adoración de la madre y el hijo era de los tiempos babilónicos a Semiramí y a Tamú. Por eso los católicos adoran a María y al niño Jesús, que es Semiramí y Tamú. Escucha, tú que estás adorando a tu dios Tamú en la Navidad. Dios mío, ¿qué es esto, Dios? Eso es demasiado profundo. Y tú ves cristianos poniendo bombillitos dentro de su casa. Es que tú estás descarriado. Tú estás descarriado. Dios mío. Tú ves cristiano comiéndose su pollo en Navidad. ¿Por qué tú no me lo traes ahora? Es que tú estás descarriado. Sienta 15 veces. Que lo traigan ahora, enviado. Tráeme el pollo ahora que lo voy a devorar. Tráeme la telera. Tráeme la manzana. Tráeme la uva. Los pasteles. Tráeme los pasteles. Tráeme el mono de guandule ahora que me lo voy a devorar. Lo que pasa es que tú la quieres hacer un 25 de diciembre porque tú eres un idólatra. Así es. Esa comida es dedicada al dios Tamú. Al dios Tamú. Dios pagano. Cuando tú te comes esa comida, ¿han visto testimonio de cristianos que se han comido ese alimento y han terminado endemoniados? Y vomitando y todo. Como un demonio que se le manifestó dentro de la iglesia un varón. Y cuando estaban consultando al demonio, le decían, ¿cómo tú entraste? Y dijo, entré por una cena de Navidad. ¡Ay, Manuel Topia, caico! La gente piensa... ¡Manseyo, caico! ¡Este relajo es enviado! Eso no es dedicado a un... Dios paga... Lee el 1 Corintios. Exacto, Dios. Primera de Corintios. Capítulo 10, verso 20. Dios mío, pero ¿qué es esto, Dios? Y un poder terrible. Avanza. Escucha. Primera de Corintios, 10, verso. Primera de Corintios, 10, 20. 10, 20. Dice así las Santas Escrituras. Alabanza a Dios, aleluya. Alabanza al Cordero. Dice así. Antes os digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican. Y no a Dios. Escucha. Y no quiero que vosotros haga partícipe con los demonios. Ve, no haga partícipe con los demonios. Lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifiquen, no a Dios. Así es. Esa comida el 25 de diciembre que ustedes hacen es sacrificada al dios Tamú. Tamú. Esa comida, esa telera. El pecado no es la telera, ni el pecado es la manzana. Así el es. Pecado de la tradición que la hace. ¿Por qué no la hacen ahora la tele? Es ahora que yo quiero que la hagan. Y hagan el pollo. Yo con hambre. Y me la traigan ahora. Dios, hipócrita. Recién enviado. El año entero tú ves tu vecino muriéndose de hambre y tú no le mandas comida. Tú no le mandas ni el arroz con huevo, que tú eres un hipócrita.
Y ese día hacen como... Y ese día di que mi vecino, yo te amo, ten tú, porque el diablo permite que tú se la lleves para que se endemone cuando se la coma. Dios mío, ¿qué es esto, Dios? Porque lo que entiende, como le digo al evangelista soporte, sacrifica, lo sacrifica y no a Dios. Y no quiero que haga partícipe con los demonios, porque no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios, ni podéis comer de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Cuando usted se sienta a comer esa cena el 24 de diciembre, tú te estás sentando ahí a comer con los demonios. Así es. Sí. Varón, pero es pecado la comida. No, pero tráeme la hora para comerme la hora. Es pecado la tradición, que es en memoria a un Dios llamado Tamú. Ese día específico, el 25 de diciembre. Por eso la Biblia establece en Juan 15, 22, que si yo no hubiera hablado no tenían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¡Aleluya! Porque hay personas que no sabían que era pecado y por tanto Dios lo sobrellevaba. Pero ahora que tú escuchaste este maná del cielo, esta palabra, ya tú no tienes excusa. Tú sabes que eso es en memoria de un Dios llamado Tamú. Dios mío, rey enviado, transfórmate. ¿Y dónde es que vienen los regalos? Porque cuando Tamú muere, según la historia, donde él muere, nace un tronco, un pino. Y de ahí la sacerdotisa duraron 40 días ensechando a Tamú, haciéndole luto a Tamú. Y a lo último de los 40 días se compartía regalo, y por eso tuve regalo en el árbol de Navidad. Sí, ¿eh? Y en ese árbol, si tú te pones a leer la escritura, dice que fornicaban en los árboles frondosos. Busca la escritura, busca la Biblia y busca árboles frondosos para que tú veas cómo el pueblo hacía idolatría bajo ese árbol frondoso. Sí, ya, y fornicaba. Y ese árbol es que tú lo estás llevando a tu casa. Sí, ya. Y hay cristianos que dicen, varón, no, yo no lo pongo, pero se lo pone a tu mamá y a tu papá y a tu tío. Tú estás descarriado 115 veces. Tú estás descarriado 400 veces, mil millones de veces. Están apartados ya, enviado. Tú no lo pones en tu casa, pero se lo pone a tu mamá, se lo pone a su tío, te lo pone al abuelo. Léele Romano 1:32. Romano 1:32. Tú no te comes la comida, pero se la hace. Porque hay gente que dice, varón, yo no la hago, pero cuando te la manda el vecino, te la come y te la jalta. Ay. Tú eres un hipócrita. Varón, yo no la hago, pero cuando te la manda el vecino, te la come. Cuando te la manda la mamá, te la come. ¿Y por qué no la hacen ahora? Porque es una hipocresía. Así léselo. Bien. Dice así la Santa Escritura, alabanza a Dios. Necio, desleales, sin efecto natural, implacable, sin misericordia. 32, ok. Voy al 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo a los que lo hacen, sino que también a los que se complacen con lo que lo practican. Míralo ahí. No solamente lo que lo hacen, sino lo que se complacen con lo que la practican. Entonces tú no la haces, pero te haces compartícipe con ellos. Y ayúdate a tu mamá de Caceli y a tu tío. Porque es una hipocresía. Yo tengo que esperar un 24 para entrenar, un 31. Un día primero para entrenar. Así es. Yo entreno todos los días, todos los días. Yo estoy transformado. Dios todos mío, los días. Así es, fiado. Claro, eso yo tengo que esperar. Lo que pasa es que tú eres un impío, tú estás descarriado. Yo tengo que esperar un 24 para entrenar, un 31, un día primero. De ninguna manera. Entonces escucha los que están ahí, que están celebrando su Navidad. Se la están celebrando a un Dios llamado Tamú. Así es. Y hay gente que creen que se van a gozar la Navidad. En la Navidad que tú tienes que cuidarte. Que en la Navidad los demonios de muerte están rondando. Y el 31 de diciembre, cuando se está escuchando el cañonazo, tú sabes lo que le dice el diablo a los delincuentes. Ve y busca a tu enemigo y mátalo. Sí. Lo pauta y camanoa. Ahí comienza el diablo. Ahí wow. Sí es. Eso es lo que le administra el diablo, los 31. Cuando está sonando el cañonazo, le dice, busca a tu enemigo, baléalo, dale plomo. El diablo le dice que tiene la mitad hueso y labrones. Tira tiro para arriba, deja la pisa para arriba. ¿Y tú crees que esos tiros no van a bajar? Cuídate. Escucha, tú que estás ahí. Que uno de esos balazos te pueden caer a ti en la cabeza. Tráncate en tu casa. No está en comia, está en diciembre, no salga. Y órale a Dios, para que Dios te cubra y te guarde. Y muchos cristianos dicen que cuando suena el cañonazo y que felicita, tú estás descarriado. ¿Tú sabes lo que hacen mucho? Ellos dicen, wow, la sierva yo estoy loco por abrazarla. Ay. Escucha, que tú estás 115, tú estás 400 veces. Explícale eso a la multitud ahí enviado. Desde que suena el cañonazo, ese que yo voy a abrazar, pero voy a abrazar a la vica. ¿Y la va a abrazar? Braza, esa es la que yo quiero que tú abraces. Canucho, letón, mortal, humano. Abraza ahí enviado. Y cuando calle cañonazo, sierva, Dios te guarde, feliz año nuevo, tú estás descarriado.
Dios mío. Y pecho, y la abraza pecho con pecho. Pero nunca tú ves que a la morena va y la abraza. Y la va a abrazar la morena. La esquiva y la evade, porque es tu carnú, tu carnalidad. Arrecho enviado, arrecho. Hay muchos impíos que están ahí que saben lo que yo estoy hablando, porque en la Navidad se mueve el diablo. Sí, así. Y el diablo le dice al impío, tú sabes que la mujer, tú estás loco por ella. O sea, que ella te tiene loco. Tú no te le puedes pegar ya en pantalla, pero aprovecha el cañonazo. Donde todo el mundo se abraza. Y abrázala. Tú sabes que tú estás ahí, que tú lo has hecho. Te va a hacer loco. Ese psicópata. Aquí nosotros no somos locos, nosotros conocemos todo el sistema. Carnal, humano. Todos los sistemas nosotros los conocemos. Claro, nosotros venimos de... Nosotros no somos locos. Nosotros sabemos lo que estamos hablando. Y van y la abraza. De que fue el año nuevo y te la come y dura media hora y dura 5 minutos con ella abrazar. El año nuevo, pero suelta la carnucho, letón. Y ese abrazo que está durando tanto. Entonces, yo no tengo que celebrar, yo no tengo que esperar de que fue el año nuevo, porque la Biblia establece que los tiempos irán de mal en peor. El año no se va a bendecir hasta que el pueblo busque de Jesús y se arrepienta. ¿Tú no ves que cada año la cosa se vuelve más diablo? Así es. ¿Tú no ves que el 2020 entró recio? Entró recio, que peste. Mal en peor, mal. Que hambre, que todo. El 2020, el 2021 va a venir peor. Ejecuta. Candela, chispa, fuego, llama. Evangelista Felipe Guzmán, aclara a la multitud también, porque que eso de las tradiciones, eso es demasiado profundo, eso. Porque que hay muchas costumbres paganas en lo cual mucha gente está celebrando, otro con el conocimiento y otro sin el conocimiento. Entonces, aclárele a la multitud si es lícito celebrar la Semana Santa, que para mí no es Semana Santa, es Semana Diabla. Dios. Entonces, explícale a la multitud ahí. Escucha, tú que estás celebrando tu Semana Satanás. Tu Semana Diabla, tu Semana Infierno. Varón, ¿cómo así Semana Infierno? Arrecia ahí. Pero tú no ves que la Semana Infierno es que más la gente muere también. Semana igual que Diabla. Igual que la Navidad. Gente muere en ahogado. Sí, así es. Sí es. Dice que te va a hacer loco. Dice que tú no lo sabes. Muere desnuda. Muchos mueren intoxicados en la Semana Santa. Muchos mueren avaliados. Muchos mueren accidentados. Sí es. Porque el diablo le dice, tú tienes que andar todo lo que da en el motor. Y tú lo ves en el barrio y el diablo le dice doble en U en esa pita. Y la pita es chiquita porque el diablo, porque la Semana Santa dice que los motoristas no pueden andar el paso en el barrio. Sí, ¿eh? Ellos tienen que andar calibrando, tienen que estar doblando en U en el barrio. Y ahí un muchachito corriendo en la calle, pase, lo llevan. Dice que tú te vas a hacer loco, dice que tú no lo has visto. No, todo eso se ve. No, tú no ves nada, tú lo que ves pornografía y todo tipo de asuntos. Todo tú no andas viendo noticias, tú no ves noticias, tú no ves nada. Dios mío. A ti no te importa noticia, a ti te importa es que si aquí hubieran dos mujeres desnudas, ahí hubieran conectado 7,000 gente, como mínimo. Cuando vieran a ver, son 20,000 que hubieran conectado, porque eso es lo que te interesa. Millones enviados. A ti no te interesa noticia, no te interesa lo que está aconteciendo. A ti, dije que te va a hacer loco, dije que eso no acontece. Dije que los motoristas llevándose a los niños, llevándose a la gente, andando en todo lo que es de los barrios, te va a hacer loco. Dije que eso tú no lo sabes. Porque la Semana Santa se mueve el diablo. Los demonios. Porque la Semana Santa es como orado también al dios Tamú. Sí es. El dios Tamú. Y te voy a decir por qué en memoria del dios Tamú. Hay gente que dice que la Semana Santa es en memoria de la muerte de Jesús. Lee Ezequiel capítulo 8, verso 14. Ezequiel 8, 14. Para que usted vea que no están celebrando la muerte de Jesús en Semana Santa. Y por eso usted ve que se mueve el diablo ahí. Los demonios. 8, y los 14. Demonios. La gente bailando su playero, bailando su dembow. Bailando su reggaetón, sí. Eso es lo que se mueve. Léelo. 8:14 dice así: la Santa Escritura avanza a Dios. Ezequiel. Ezequiel 8:14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que estaba al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamú. Ya lo hay. Endechando y haciendo luto a Tamú, a la muerte de Tamú. Y Tamú fue el que nació el 25 de diciembre. Ellos estaban haciendo luto a Tamú, celebrando la muerte de Tamú. Que eso es lo que celebran los católicos, que no es a Jesús. Eso tú crees que es a Jesús. Eso es profundo. Y es a Tamú. Profundo, profundo. La muerte de Tamú están celebrando. Dice que esta mujer es en el templo, dentro de la iglesia, porque hay muchos que dentro de la iglesia celebran su Semana Santa. Sí es. Y tú ves que ellos dicen, no podemos comer pescado, no podemos comer carne. No podemos comer carne, sino pescado. ¿Por qué la carne? La carne es un vegetal. Yo quiero saber eso. La carne es una lechuga. Yo quiero saber eso, enviado. La carne es una lechuga. Pero la carne es un vegetal. El pescado es carne también. Entonces, el pescado es un vegetal.
El pescado entonces es una lechuga. Porque yo dije que no puede comer carne, pero si antes de pescado, que carne también. No es verdad. Entonces, ¿cuál es la confusión de ustedes? Confusión es. Dios mío. ¿Cuál es la diablura de ustedes entonces? Arrecio, enviado. Entonces, ellos estaban endechando a Tamú. Sí, sí. Entonces, cuando Tamú muere, seguimos con la historia. Las sacerdotisas duran 40 días endechando a Tamú, que ahí es que viene la cuaresma. Que eso es lo que a ti te gusta, que tú eres católico. Los católicos están 10 millones de veces descarriados. Para tú ser católico, cena mejor. Porque los católicos beben, fuman, meten droga. Tú vas donde el brujo, te dice que es católico. Sí, arrece ahí, arrece. Tú vas donde la prostituta, te dice que es católico. Católico, católica. Tú vas para el drogadista, te dice que es católico. Católico. Tú vas donde el diablo te dice que es católico. Porque todo el mundo es católico. Todo el mundo nace siendo católico. Los católicos son los psicópatas. Pero ahora todo el mundo no nace siendo cristiano evangélico. Porque cuando tú te conviertes cristiano evangélico, se ve la diferencia. Tú caminas igual, tú viste igual. Sí. Todo es diferente. Entonces, los católicos no hay nada que buscar. Para tú ser católico, sé mejor impío. Porque tú estás lo mismo. Escucha así el cementerio. Entonces, los 40 días de Tamú vienen de la cuaresma. Sí. Que duraron 40 días celebrando a Tamú. Y ahí viene la cuaresma. Y dice que las sacerdotisas se ponían una T. Después de los 40 días, se ponían una T con el nombre de Tamú. Y eso es lo que ponen los católicos. Dice que la T, dice que es una cruz. Dice que la T, dice que lo viene de ceniza, no sé, en fin. Eso es Tamú. Dice que es la cruz. Y es Tamú que están adorando. Y tú celebras tu Semana Santa. Y haces tu bichuela con dulce Semana Santa. Lo mismo. Varón, es pecado la bichuela con dulce. Tráemela ahora. Yo te doy la dirección cuando yo termine para que tú me la traigas ahora. Que me la guajas el tatoa. No todo. Ni una voy a dejar. Y no todos son esas bichuelas con dulce. Me la voy a comer con todo, bastante y todo. Tráela ahora. Porque el pecado no es ahora. Porque la bichuela con dulce no es pecado. El pecado es hacerla en Semana Santa. ¿Por qué no la hacen otro día? En la tradición. ¿Por qué no me la traen otro día? Es ahora que yo creo que me la traigan. Así es. Tráiganmela ahora. Porque el diablo no quiere que me la traigan Dios ahora. Mío, porque Dios el diablo mío. Sabe que yo la voy a disfrutar. Pero el diablo va a tocar a la gente. Va a decir, mándasela ahora, Felipe. Y a soporte. En Semana Santa. Para que se endemonie ahí mismo. Entonces hay muchos cristianos que están haciendo su Semana Santa y dicen que no comen, dicen que no comen carne, comen así. Pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es carne también. Dios mío, el pecado es vegetal. Es que tú estás descarriado 400 veces. Escucha, tú que estás celebrando tus tradiciones. Sí, Entonces, ¿en qué mes que se celebra la Navidad? La Semana Santa, en el cuarto mes. ¿Qué es el cuarto mes? ¿Cuál es? Abril. Ese comúnmente, a veces cae en marzo, pero comúnmente cae en abril. Entonces, el cuarto mes... En el calendario hebreo, ¿qué? El mes de Tamú. El mes de Tamú, el cuarto mes. Wow. El mes de Tamú, que es abril. Entonces, abril se celebra la Semana Santa en el calendario gregoriano, que es el cuarto mes, Tamú, que a ese que adoran en la Semana Santa. Y tú no lo sabes. Dios mío, ¿qué hacer? Por eso dicen en Oseas 4:6 que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé. Del sacerdocio, y por cuanto te olvidaste de la ley de mi Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Arrecio enviado, candela, chispa, fuego, llama. Esto no está para humanos ni mortales. Que te estamos hablando por la escritura, historia, Escucha, sé nombre de Cristo glorificado. Así que enviado, aclara a la multitud algo profundo de que en estos días se vio de que muchas personas comenzaron a celebrar esta fiesta pagana. Aún aquí en República Dominicana se vio eso. Sobre lo que es Halloween. Halloween, aclárale eso a la multitud, que hay muchas personas que piensan que es una fiesta de que sana, que Halloween, que espérate. Aclárale eso, que eso es algo satánico, maquiavélico, diabólico. Aclárale a la multitud ahí. Escucha, Jesús de Romeo, hijo del diablo. Arrecia, de una vez. Mándaselo a Jesús de Romeo, que aquí no hay miedo. Arrecia. Jesús Adrián Romeo, ese vaca, ese brujo, ese galipote, ese satanista. Arrecia, sin sentimiento alguno con el pecado. Dice que nosotros podemos celebrar el Halloween. De Halloween. Halloween. Dice que nosotros podemos celebrar Halloween, ese brujo, ese hijo del diablo. Tanita. Dice que nosotros podemos celebrar Halloween, pero ¿de dónde viene el Halloween? Halloween viene de la época de los celtas. Escucha. Escucha historia. Viene de la época de los celtas irlandés. Los celtas creían en un dios llamado Samaín, que era el rey de la muerte. Dios mío. Lo celebraban un 31 de octubre los celtas. Cuando llegaba el 31 de octubre, según los celtas, creían que el mundo de los muertos se abría y ya no había barrera para que los muertos en el mundo de los muertos podían traspasarse al mundo de los vivos. ¡Qué herejía! Según los celtas.
Y los CERTA, cuando llegaba el 31 de diciembre, ellos apagaban todas las luces porque los muertos que salían del mundo de los muertos y se trasladaban al mundo de los vivos, iban tras de las luces. Escucha, tú que estás celebrando tu Halloween, que tú te endemoniado. Explícale eso a la multitud. Tú te endemoniado. Tú que dices que el Halloween es de Dios. Y ellos apagaban las luces porque los muertos iban detrás de las luces. Muchos agarraban las luces y las llevaban a los cementerios, dije, para que los muertos descansen y tengan un lugar de luz. ¿Qué era ella? Arrecia. Entonces, así era que se llamaba Halloween, Samaín. Después los católicos le pusieron de que Día de los Santos. Porque los católicos a todas las fiestas paganas le cambian el nombre. Le ponen como algo bueno. Sí. A todas las fiestas paganas, a todas las fiestas del diablo, ellos le ponen algo bueno. El Día de los Santos. Entonces los CERTA hacían lo que era una cadena. Ellos iban a una cúspide alta y hacían una cadena. El príncipe, ellos, el líder, se ponía en el medio. Ponía lo que era una llama grande. Los otros ponían una llama pequeña. Uh-huh. Y ellos se ponían máscara para que los espíritus y los demonios puedan pasar desapercibidos. Y ahí ellos hacían sacrificios. Sacrificaban carne de hombre. Y sacrificaban también carne humana. Y con la ceniza ellos podían conocer lo que era el futuro. Y tú estás celebrando tu Halloween. Dios mío, ¿qué es eso? Y en Halloween ahí es que se mueve más brujería, más hechicería, más satanismo. Sacrificando niños. Sí. En Halloween es que más los niños se pierden porque los satanistas agarran a los niños. Sacrifica. Y los sacrifican al diablo, los sacrifican a los demonios. Y tú celebras esa fiesta. Sí, Entonces, si tú mueres celebrando esa fiesta, te va a llevar el diablo que te va a llevar. Y eso es lo que no te gusta que yo te diga. Que si tú mueres celebrando Navidad, te llevó el diablo. Que si tú mueres celebrando Semana Santa, te llevó el diablo y vas a despertar con Napoleón Bonaparte en el infierno. Ay, papá, Dios mío, ¿pero qué es esto? Entonces, de ahí es que viene Halloween. Escucho origen, escucha. Escucho origen. Y muchos la celebran, se ponen su máscara abriéndole puerta a los demonios. Vestidos de bruja. Se visten de bruja, meten vela en su casa. Sí. Meten calabaza con una vela alante de que para que los espíritus buenos vengan. Y ahí su casa se llena de maldición, se llena del diablo. Sí. Cuando se ve el Halloween, tú ves que el esposo le da dos trompas a la mujer. ¿Y tú por qué fue? No fue el Halloween que tú celebraste. Halloween le trajo un regalo. El padre viola al hijo a un demente, fue el Halloween que tú celebraste. Así. El padre, el hombre mata a la mujer, mata a su hijo y se mata a ellos. Fue el Halloween que tú metiste el diablo en tu casa. Escucha, que celebra Halloween. Arrecho enviado, candela, chispa, fuego, llama, que esto pasó a otra dimensión y a otra locura ya. Sé nombre de Cristo glorificado. Dios bendiga a cada persona que están ahí. Amén, conectado. Bendiga a Carlos, bendiga a mi patrón, a un Robles Polanco. Esto pasó a la historia. Los que están ahí presentes. Sé nombre de Cristo glorificado, bendiga a los perseguidores y los seguidores. Alabanza a Dios. Enviado, explícale a la multitud algo profundo sobre lo que es el carnaval, que aquí en República Dominicana, en nuestro país, se celebra eso. Personas que se visten, ya usted sabe, de bruja, de diablo y un sinnúmero de cosas. Muchas personas piensan que no, que eso no es nada, que esto es la cultura, que espérate, explícale a la multitud el origen, la historia, de dónde viene. Y el todo por la Biblia. El carnaval no es de Dios. Arrecio. El carnaval es del diablo, aunque te duela. Porque yo sé que tú estás esperando tu carnaval aquí. Para vestirte de mujer y salir a atracar. Eso es antiguo. Sí. Eso nosotros no lo sabemos. Sí, eso no se lo sabe. Eso es antiguo, antiguo. Estás esperando tu carnaval, vestirte de mujer, vestirte de hombre y salir a atracar para el malecón. Sí, Y salir a quitar cartera y celular. Eso es antiguo. Eso nosotros lo conocemos ya. Sí, aprovecha. Ahí es que los atracadores están a dos manos atracando. No se sabe quién es quién. Entonces la Biblia establece en Efesios 5, seis imitadores de Dios como hijos amados. Y en vez de la gente imitar a Dios, está imitando al diablo. Sí, la gente se pone su cara de diablo. Es que tú eres el diablo encarnado. Nosotros lo sabemos ya. Sí, Ellos se ponen su máscara del diablo, su máscara de demonio, su traje de demonio. Salen de que con su vejiga da golpe. Regozo que le da una gente aburrido con su arma y lo deje tirado ahí mismo. No, ha visto suceso así mismo. Y ha visto suceso ahí. Sí. Porque la gente cree que es un chiste. Sí. Que si tú mueres celebrando tu carnaval y te mataron celebrando tu carnaval, tú puedes comprar tu caja. Porque el diablo te va a esperar en el infierno. Él te va a dar la mano allá abajo. Sea Cristo glorificado. Entonces la gente, en vez de invitar a Dios, ellos estaban invitando al diablo en el carnaval. Entonces carnaval viene de carne a Baal. Carnaval. Carne a Baal.
Porque eso era lo que le gustaba a ese Dios. Era el Dios de los cananeos. Los israelitas conocieron a Baal cuando fueron y conquistaron lo que es la tierra de Canaán. ¿Me entiendes? Y Baal representa al diablo. Por eso en Segunda de Reyes, capítulo 1, habla de Ocasías. Que Ocasías, cuando cayó enfermo, que cayó de su casa, dice que mandó a consultar a Baal-Zebú, que es el rey de la mosca. Baal-Zebú es príncipe de los demonios, el mismo diablo. Entonces dice que carne a Baal, carne al diablo, es carnaval. Escucha, escucha. O sea, cuando tú celebras tu carnaval, tú estás celebrando el día del diablo. Claro. Como en México, que celebran el día de la muerte. Y ese día hay mucha carne, porque aunque tú no lo veas, si hay muchos muertos, mucha gente se muere. Vete a ver la noticia para que tú veas. Sí, ¿eh? Porque donde hay gente agrupada, tú tienes que tener miedo. Porque donde hay mucha gente agrupada bebiendo, yo sé que tú lo vas a escuchar, que están bebiendo, que están vacilando, que están fumando cuca, fumando hierba, metiendo crack, metiendo perico, donde hay mucha gente agrupada, escuchando su dembow, su salsa y todas sus cosas. Tú tienes que estar asustado, porque ahí, tarde o temprano, tú vas a ver que se va a un tiroteo. Un corre-corre. Se va a un corre-corre, un botellazo. Pero yo sabía, cuando yo estaba en el mundo y veía esa gente, ese cuidero, yo dije, no, ahí tarde o temprano se va a armar algo. Así mismo niño, era. Tú eres el niño. Va, cuando viene a ver dos balazos, o mató fulano a uno. Y entonces, así mismo los carnaval, toda esa gente agrupada. Si ahí se juntan los enemigos, ahí se ve el enemigo de él, ahí va, tiro para aquí, machetazo, fulano le voló el brazo. Eso es lo que se ve en el carnaval. Así es. Porque eso es lo que está pidiendo el diablo, carne. Carne. Eso es lo que está pidiendo el diablo, arma. Y tú celebras tu carnaval. Wow, ¿qué es esto, Dios? Sigue enviado. Avanza, Dios, en nombre de Cristo. Entonces, carnaval es del diablo. Escucha, busca de Jesús, arrepiéntete. Que nosotros te estamos hablando por la escritura y te estamos hablando conforme a los orígenes. Amén. Que aquí no te estamos hablando libro Nacho, que ciencias sociales, que espérate, que esto y que aquello. Es por la Biblia y por las Santas Escrituras. Es el nombre de Cristo glorificado. Amén. Así que enviado, aclara a la multitud otro punto esencial. Otro punto para que la gente salga de confusión. Sobre lo que es San Valentín. ¡Ay! Días del amor y de la amistad. Aclárale eso, ya que hay muchos que el 14 de febrero comienzan a hacer regalos. Mi cuchicucho, mi mamá, aclárale. Yo te voy a dejar para que tú lo aclares a la multitud. Eso es demasiado profundo. San Valentín, pero tú lo ves a San Valentín, un hombre desnudo, un ángel desnudo. Es un ángel. Cupido. Aclárale eso. Y hay muchos cristianos que cuando llega el 14 de febrero, ellos se visten de rojo. Tú estás descarriado 400 veces. Así es. Tú no eres cristiano. Cupido flechando. Se visten de blanco. Tú ves la iglesia decorándola de rojo y de blanco. Es que el diablo está metido dentro de muchas iglesias. Así es. Porque eso es lo que tiene la mayoría de iglesias. Y por eso le molesta que yo le denuncio su pecado. Así es. A ver si hay envío. Porque aquí nosotros nos pasamos paño tibio. Tú no aborreces o no amas. Una de las dos. Aquí nosotros no estamos que tú no ames. Aquí nosotros vamos a hablar lo que está en la escritura. Si tú no amas, gloria a Dios, si no aborrece, te llevó el amén, diablo. Porque nosotros estamos hablando de nosotros. Nosotros estamos hablando por la palabra. Así es. Entonces, ¿quién era Cupido? Cupido viene de un dios llamado Eros. Fue los católicos que le pusieron Cupido. Sí. Sí, es. Y su madre, Afrodita. Eros y Afrodita. Entonces, era un dios, Eros. Sí. Entonces, le pusieron un demonio, que lo adoraban como un demonio. Y los católicos le pusieron dique Cupido. Y según la historia, Cupido, según la historia, porque son demonios, el demonio ese de Cupido es un diablo. No solamente flecha para el bien, sino para el mal. Sí. Así como él te flecha, que el demonio ese, que para que tú te enamores, también te flecha para traer lo que es discordia y pleito. Pleito. Por eso que tú ves que en el día de San Valentín, usted ve que el marido le pega los cuernos a la mujer, más la mujer bueno que se ve, le que pega se ve los cuernos al marido. Más entonces, bueno que se ve. Ahí dice que está el amor de Cupido. Pero también ahí deja contienda y pleito. Porque cuando la mujer se da cuenta que le pegó los cuernos, la mujer va y compra su promelito y eso ha sido del diablo y se lo tira a la mujer. Eso es lo que deja Cupido. ¿Me entiendes? Sí, es. Entonces, cuando el hombre se da cuenta que en el día de Cupido la mujer le pegó los cuernos, dice que el amor que lo flechó. También Cupido escucha lo que hace el demonio, que nosotros lo estamos inventando aquí, busca historia. Sí, es. Que tú lo que estás buscando triple X, que te tenemos caneado ya. A ver si hay enviado. Busca historia. Entonces Cupido al otro que le pegaron los cuernos, entonces le pega la flecha de discordia. Entonces cuando se da cuenta que la mujer le pega los cuernos, ya es lo que está dispuesto a matar a la mujer, a matar al hombre, a matar a todo el que ve, hasta matarse él. Porque eso es lo que deja Cupido y eso es lo que tú estás celebrando. Y eso enviado es una hipocresía del mismo diablo. El Señor lo reprenda. Porque para tú regalarle o mostrarle el amor
que usted tiene hacia una persona, no obligatoriamente esperar el 14 de febrero. Claro. Es el nombre de Cristo glorificado. Porque ese regálaselo día. Ahora. Exactamente. Ese día se ve el marido, ya tú sabes, regalándole a su esposa una flor, pica pollo, regalándole una nevera. Ese día regalándole una nevera, regalándole una estufa. Pero después que pasa el 14 de febrero, según la trayectoria, se oye que el marido le dio una puñalada a la esposa. Porque es que es un día de hipocresía. Se oye que el marido le dio un trompón a su esposa. Ahora se está viendo el marido regalándole trompón. Sí. Regalándole puñalada. Regalándole lo que es bofetar. Porque es que es un día de hipocresía. Porque para tú demostrarle a una persona que tú la amas, no obligado un 14 de febrero. Claro. Tiene que ser todos los días, dándole cariño a esa mujer, dándole cariño. Ese nombre de Cristo glorificado, entonces eso es muy profundo, enviado. Claro, eso es muy profundo. Entonces, el San Valentín lo que deja es mucha traición. Los hoteles saturados. Mujeres pegando cuernos, maridos pegando chifles. Eso es lo que se ve en el día de San Valentín. Fornicación. Porque ahí está el diablo. Entonces, San Valentín viene de una fiesta pagana llamada la Lupercaria. Lupercaria. Porque antes de San Valentín se llamaba la Lupercaria. Sí, es. Dedicada a Luperca, una loba que según la mitología romana amamantó los émelos Rómulos y Remo. Y también era dedicado al dios Faunos, el dios de la fertilidad. Y esto se celebraba del 3 al 15 de febrero. Esta fiesta se celebraba del 3 al 15 de febrero. Y en esta fiesta habían orgías y habían bebida y comida. Las mujeres, los hombres se desnudaban. Mataban cabras, mataban perros, la sangre se la tiraban encima y desnudo los hombres. Escucha lo que tú estás celebrando. Escucha, escucha cristiano, y escucha tu iglesia mundana, corrupta y perversa. Dios mío, ¿qué es esto? Que está de que decorando de que el día de San Valentín. Escucha. Entonces ellos se desnudaban a la mujer y comenzaban a latigar a la mujer. Tita, tita, dedicado al dios Fauno, el dios de la fertilidad. Y ahí ejecutaban. Y después de eso, entre 4, 5 y 6 hombres agarraban a la mujer. Porque eso es lo que se mueve ahí en el día de San Valentín. Una mujer para 5 hombres, un hombre para 4 mujeres. Eso es lo que se ve, traición. Ahí es que ahí está el diablo. Y de ahí es que viene el día de San Valentín. Sí, Entonces los católicos, como los católicos a todas las fiestas del diablo, que los católicos lo que tienen el diablo encarnado. Y yo sé que tú eres católico ahí. Católico, que hay muchos católicos ahí enfrentados de los que están ahí. Así es, ahí hay católico. Entonces, los católicos entonces le ponen el día de San Valentín. Entonces, San Valentín era un sacerdote que según en los tiempos del emperador Claudio, sea Cristo glorificado, la multitud. El emperador Claudio quería tener el ejército más grande. Entonces, como los hombres estaban lo que era entretenidos con su esposa, estaban apegados a sus esposas, no querían dejarla. Entonces Claudio impidió el matrimonio de hombre y mujer. Entonces Valentín, el sacerdote católico, comenzó a casar gente ocultamente, oculto de Claudio, el emperador. Entonces Claudio lo manda a meter en la cárcel. Entonces la mujer, la hija del carcelero, se enamora de Valentín. Entonces cuando el emperador Claudio se da cuenta de esto, o el jefe de la cárcel, que era su padre de la hija, entonces mandan a matar a Valentín porque ya él estaba sacrificado a muerte. Sí, Entonces cuando mandan a Valentín, entonces Valentín deja una carta y dice: de tu amor a tu Valentín. De ahí que surge. Y de ahí que surge el día de San Valentín, pero era la Lupercalia. Sí, ahí había urgía, ahí estaba el diablo metido, sacrificio y todo. Entonces por eso que usted ve que en San Valentín, por eso tuve mucha traición. Y es como dice el hermano Soporte: tú eres un hipócrita. Arrecia. El año entero la mujer loca porque tú le regalas un caramelo y tú no se lo regalas. Sí, Loco porque tú le regalas un chocolate a la mujer y tú no se lo regalas chocolate. Sí, El marido loco porque tú le regales lo que sea, un pantaloncillo y tú no se lo regalas. Entonces, di que el día di que de lo enamorado y que tú vas di que de hipocresía. Una hipocresía. Y di que regalárselo. Entonces, tú no amas a nadie, tú no amas a nada. Y el día de la madre enviado. Tú lo haces. ¿Tú sabes por qué tú lo haces? Porque ese día, y para que te vean que tú sí regalaste. Sí. Es para eso que tú lo haces. Para que vean que sí tú regalaste ese día, pero en ti no estaba dado. Tú lo diste de mala gana. Sí. Pero dalo ahora que yo creo que tú lo des. Dios mío, ¿qué es esto, Dios? Entonces Dios no está de acuerdo con las tradiciones. Sí, Todos los días son de Dios. Romanos capítulo 11, verso 36. Arrecia. Dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Todas las cosas son de Dios. ¿Y por qué tú le das un día a San Miguel? Un día a la muerte. Dios. Un día a Corpus Christi. Un día a el día de la madre, que es la hipocresía más grande. Ahí. Que la Biblia dice en Éxodo
que habla de los 10 mandamientos, que habla honra a tu padre y a tu madre. En esos 2:20 en adelante, que habla de los 10 mandamientos, tú te pones a leer ahí. El primer mandamiento es de la idolatría. No hará dioses ajenos. Y así sucesivamente. Entonces dice, honra a tu padre y a tu madre todos los días. Todos los días, todos los días. Todos los días. Entonces todos los días son de Dios. ¿Y por qué tú le das un día a tu mamá, un día a tu papá, un día a tu abuelo, un día a tu tío, un día a dique del niño? Sin hipocresía, el mismo diablo. Pues si todos los días son de Dios, ¿por qué tú le das un día a dique a San Miguel? Si todos los días son de Dios. Entonces en el día de la madre, él maldice a la mamá, se levanta contra la mamá, soporte. Así. Le da golpe a la mamá. Entonces en el día de la madre, de hipócrita, de que regalarle una taza, tú estás descarriado. No, y que suben fotos, abrazado con su mamá. Sí. Y todo. Dice que yo amo a mi mamá, que mi cuchicuchi, que mi vieja, que yo la amo. Pero eso es una hipocresía del diablo, es mentira. Porque todos los años trata a su mamá mal verbalmente, la maltrata, que suéltame en banda, mami, dame tranquilo, que esto, que aquello. Espera, es una hipocresía el mismo diablo. Arrece ahí. Claro, es una hipocresía. Todos los días. Esa es la hipocresía más grande. La mamá está a punto de darle un infarto con ese hijo malcriado. Sí, arrecia. Con esa hija malcriada. Y el día de la madre, di que yo van con su tacita de 200 pesos. Tú estás descarriado 400 veces. La madre necesita más de ahí. Está apartado. Todos los días tú tienes que regalarle taza, regalarle dinero. Poquito. Todos los días tú tienes que darle su besito y abrazarla. Sí. Nunca le diste un besito, nunca la abrazaste. El día de la madre hay que abrazarla. La mamá lo que tiene que de una vez decirte, quítate de ahí, hipócrita. Porque ayer no me abrazaste, ahora me va a abrazar. Dije, para que te vean y tira tu foto en Instagram. Así es. Y tira tu foto en Facebook. Dije, mi mamá. Y yo la amo. Tú no amas a nadie. Tú estás descarriado 400 veces. Tú no amas a nadie. Tú ni tú mismo te amas. Ahora vamos a amar a tu mamá. Escucha, escucha, escucha. Entonces la Biblia establece en Salmo capítulo 118, verso 24. Dice que este es el día que hizo el Señor. No gozaremos y nos alegraremos en él, en el día que hizo el Señor. ¿Y cuál fue ese día? El día de reposo. ¿Y quién es el día de reposo? Jesús. El mismo Jesús. Mateo 12, 8. Dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Sí. Entonces, cuando yo veo a Jesús, según Mateo 11, 28, venía a mí todo lo que te trabajado y cargado. Yo me gozo todos los días. Todos los días yo me gozo. Así es. Entonces, yo no tengo que esperar un día de que para gozarme. Goce el lunes, me goce el martes, me goce el miércoles, me goce. Yo no tengo que esperar de que el día de la mamá para gozarme con mi mamá. Yo no tengo que esperar el día del padre de que para regalarle a mi papá. Así es. ¿Me entiendes? Se demasiado profundo. Lee Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Escucha lo que habla de las tradiciones. Sé el nombre de Cristo glorificado. Escucha lo que habla de las tradiciones. Colosenses 2:8. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Gálatas 1:13 ahora. Gálatas 1:13. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, porque todas esas tradiciones las puso hombre, las puso los católicos. Así es, así es. Sí. Y dice que nadie te engañe porque esa tradición la pone un hombre y tú la estás guardando. Sí. Entonces ahí habla en contra de las tradiciones, que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca, según las tradiciones de los hombres, que no es según Cristo, que Cristo no tiene que ver nada con eso. Y según Mateo capítulo 15, dice que cierto escriba y fariseo van donde Jesús y le dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? Oye, las tradiciones de los ancianos, tradiciones de hombre anciano, que venían de los tiempos de antes, porque todas estas tradiciones vienen de los tiempos antiguos. Viene de Egipto, viene de Grecia, viene de Persia. Exacto. Que lo pusieron hombre, todas estas tradiciones. Entonces dice que, le dice a los discípulos, le dice a los fariseos, ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? Y Jesús le dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones? Porque cuando tú te pones a guardar las tradiciones, tú quebrantas lo que es el mandamiento de Dios. Dios no quiere nada con tradiciones. Así escucha. Es, así es. Escucha, tú que estás guardando tus tradiciones, escucha. Viendo con las tradiciones. Dice así, Gálatas, amén. 1, versículo 13. Sí. Dice así las Santas Escrituras. Alabanza al 15. Al 15, ok. 1, 13 al 15. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo muchos más celosos de las tradiciones de mi padre. Mucho más celoso de la tradición. Él guardaba sus tradiciones. Escucha ahora. Profundo, profundo. Sí. Pero cuando agrados a Dios. Pero cuando agradó a Dios que me convertí, me arrepentí. Y soy cristiano, era evangélico. Exacto.
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llevó por su gracia. Ve, en pocas palabras, que ya y no lo hacía. Me llamó por su gracia, ¿sabes? Entonces hay gente que guardaban sus tradiciones de diciembre, guardaban sus tradiciones de Semana Santa, guardaban sus tradiciones de carnaval, guardaban sus tradiciones del día de San Valentín, siendo impío. Ahora ellos se convierten y ellos siguen en la misma vagamunda. Es que tú no eres cristiano. Tú eres el diablo. Dios mío. Ese es tu arrecio enviado. Porque ¿quién fue que te libertó? Jesucristo fue que nos libertó. Lele Gálatas 4:8 para que termine con la pregunta. Gálatas 4:8 al 10. Amén. 8 al 10. Dice así. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardaos los días, los meses, los tiempos y los años. Sigue. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Míralo ahí, viste. Dice, guardad los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, porque ellos guardaban los días, los meses, los tiempos y los años. Entonces el apóstol Pablo le dijo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Sigue con la pregunta. Arrecio enviado. Dios mío, pero qué sé. Vamos a arreciar fuerte. Amén. Aclara a la multitud algo profundo. Exacto, exacto. Arrecia ahí. Vamos para allá, guerrera. Se vamos a transformar en otra dimensión. Ay, Dios mío, pero qué sé. Estamos pasivos porque esto es con historia. Sí, y esto hay que explicarlo bien, ministro. Esto es para que tú escuches y no te pierdas con la Biblia en la mano. Amén. Aclara a la multitud algo que en todo se puede decir, en todos los países se celebra. Y aún dentro de la iglesia, sobre lo que es el cumpleaños. Que si se puede celebrar el cumpleaños, yo sé que esto va a traer un caos a muchos mortales y a muchos humanos ahí. Que si se puede celebrar el cumpleaños, aclara a la multitud también eso. Y escucha. El origen. El cumpleaños, usted cumpleaños no es del diablo. Exacto, eso está claro. Usted cumpleaños es una bendición. Sí. Usted cumpleaños, eso está bien. Cuando usted cumpleaños, se le puede felicitar. ¿Me entiende? Exacto. Feliz cumpleaños, ministro. Dios te guarde, Dios te bendiga, y Dios te cubra. Sí, es. Eso no es pecado. Que se te haga una oración dentro de la iglesia, tampoco es pecado. ¿Cuál es el pecado? ¿Me entiendes? Ahora, el pecado está en la celebración del cumpleaños, en tu celebrar tu cumpleaños. Ahí está. El apóstol Pablo nunca celebró su cumpleaños. Jesús nunca celebró su cumpleaños. Escucha, mi tío. Pedro nunca celebró su cumpleaños, ni los apóstoles. En los tiempos antiguos, los que celebraban los cumpleaños eran los paganos. Los paganos. Marcos capítulo 6, verso 14, dice que Herodes celebró su cumpleaños y en la muerte, y en la celebración de su cumpleaños mataron a Juan el Bautista. Patriarca. Génesis 40 habla de la celebración del cumpleaños del faraón. Y en esa celebración mataron al panadero. Así es, rey. Y en Génesis capítulo 1 habla de la celebración del primogénito de Co. Dice que el primogénito, en el día de su convite, en el día de su cumpleaños, en su día, dice que vino un viento recio y lo mató a él y a sus 9 hermanos que estaban con él celebrando su cumpleaños. O sea, el día de cumpleaños lo que hubo muerte. Entonces, en todas las celebraciones de los cumpleaños hubo muerte. ¿Y por qué los hijos de Co celebraron los cumpleaños? Porque eran corruptos y perversos. Sí, es. Entonces los que celebran su cumpleaños son corruptos y perversos. Escucha, cristiano. Ahora, no es pecado usted cumpleaños, ni es pecado tampoco decirle feliz cumpleaños. El pecado es celebrarlo, los bizcochos. Es el pecado. Okay. Porque eso viene de los tiempos de antes. Uh-huh. Y cuando se celebraban los cumpleaños, ¿usted sabe lo que había? Ocultismo en la celebración. Sí, sí. Profundo. El pastel de cumpleaños con la vela era en memoria del dios Sol y el dios la Luna. Y la vela prendida era para que cuando ese niño o esa niña cumpliera años, esa vela prendida que le ponía en el pastel pueda guardar al niño de los espíritus y de los demonios en el año entrante que él va a tener. Y ese año sea de bendición. Ahí hay cultismo, ahí hay brujería. Así es. Escucha, cristiano mortal, humano, que tú estás descarriado. Recién enviado, recién. Tú que estás celebrando tu cumpleaños con pastel, con vejiga.
Gracias. ¿Qué hay lo que hay ocultismo? Hay brujería, hechicería, no es pecado tu cumpleaños. El pecado es la celebración que viene de origen pagano, de brujería y de ocultismo. Y hay cristianos que están poniendo su pastel todavía con su vela. ¿Tú no ves la vela? ¿La vela? ¿Qué es que se le prende la vela? A los santos, a los demonios. Vela de San Miguel, de San Elías, de San Pedro, de San Lucas, de San Juan, de San Mateo. A eso que se le prende la vela. Sí, Entonces esa vela es ocultismo. Y hasta aquí no ha ayudado el Señor, el tiempo no nos da. Faltaba también explicar lo de la quinceañera, el origen. Sí, es. Pero no nos dio el tiempo, ya se está acabando. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Este fue el estudio rompiendo con la tradición. Vamos a tener que irnos para otra plataforma porque es que no da el tiempo aquí. Sí, hay que irse para otra plataforma. Dios te guarde.